cáncer de mama es actualmente el cáncer más frecuente y el de mayor mortalidad entre las mujeres del mundo. El número de fallecimientos por esta causa se ha duplicado en 22 años y afecta tanto a los países industrializados como a aquellos en vías de desarrollo. El panorama epidemiológico de esta patología en la población mexicana se transformó en los últimos 50 años y el cáncer de mama ha pasado a ser un problema de salud pública. Sus principales factores de riesgo conocidos están asociados a la exposición prolongada de estrógenos, que son indicadores de estilos de vida y patrones reproductivos, y por esto resultan difíciles de modificar. Reducir la mortalidad requiere de mejorar la detección temprana y las estrategias de tratamiento. Las modificaciones de factores en nuestro estilo de vida, como la dieta y la actividad física, pueden reducir la probabilidad de padecer cáncer de mama, reduce el porcentaje de grasa y aumenta la masa muscular, haciendo que los niveles de estrógeno y leptina disminuyan, reduciendo a su vez la progresión de tumores en la mama. Se ha comprobado que a mayores niveles de adipocitos en el organismo aumentan los niveles de insulina, factor de crecimiento insulinídico tipo 1 y estrógenos, favoreciendo el desarrollo de células cancerígenas, niveles que pueden reducir con la actividad física y la dieta adecuada. Algunas de las recomendaciones para la prevención del cáncer son 150 minutos a la semana de ejercicio con intensidad moderada, como caminar, hacer bicicleta o aeróbics, o 75 minutos a la semana de ejercicio con intensidad vigorosa, como trotar, nadar o hacer ejercicios de resistencia que ejerciten todos los grupos musculares al menos 2 días a la semana. El mantenimiento de un peso corporal saludable durante toda la vida puede ser una de las formas más importantes de protegerse contra el cáncer. Los vegetales no feculentos y las frutas probablemente protejan de algunos cánceres debido a su baja densidad energética y probablemente también protejan contra el aumento de peso. Idealmente, estas modificaciones al estilo de vida deben promoverse desde la adolescencia, creando hábitos más sostenibles para la prevención a mediano y largo plazo.